Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, soy Esther Madrigal. Hoy tenemos productos terminados y algunos reviews de algunas cosas que estoy gastando y quiero compartirlo con vosotros porque me parecen súper importantes que lo sepáis. Así que empezamos. Tenía la cajita ya súper llena de cosas, ya sabéis que no me gusta poner un montón de productos terminados y porque si no luego se me olvida lo que os tengo que decir de cada producto, así que nada, vamos a empezar. Hay mucho gel de baño, champú y bueno, también quiero enseñaros algunas cosas que he comprado últimamente para que no cometáis los mismos errores que he cometido yo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ir sacando cosas de la caja que la tengo aquí preparada y os voy contando. Voy a empezar con geles de baño que tengo aquí un montón. Vale, este el primero, este lo compré en Druni. Es de la marca Lysevenn, no me acuerdo lo que me costó, pero creo que fueron 2 euritos o por ahí, o sea que no estaba mal de precio. Y la verdad pues que este nos ha gustado bastante, huele súper bien, porque huele como a caramelo, a chuches. Y la verdad es que está bastante bien, hace bastante jabón, que es lo que me gusta a mí. Y este sí que lo volvería a probar, de hecho cuando vaya a Duny hay de distintos olores y cogeré otro. Luego vamos con dos del Mercadona. Este ya os comenté que no me gustó el olor porque era súper fuerte. Es el gel de baño exfoliante de fresa. Y bueno, lo hemos ido gastando, pero ha durado un montón porque ha estado ahí como segunda opción en el baño. Y exfolia bien, pero el olor, para mi gusto, demasiado olor a fresa. O sea, no me ha acabado de gustar. Luego tenemos otro por aquí, que este es el más barato del Mercadona, porque creo que cuesta 1,10. Y la verdad es que este sí que me gusta y cuando voy al Mercadona pues lo compro, porque está súper bien de precio, huele muy rico y te lava bastante bien también. Así que este un 10. Luego el último que hemos comprado de Lidl, de hecho este lo he gastado, lo acabo de gastar esta mañana. Es este de gel de baño sales minerales. No os confundáis porque esto no quiere decir que sea exfoliante, o sea, es un jabón normal, un gel normal. Pero bueno, por el precio que tiene, no me acuerdo exactamente cuánto vale, pero bueno, también es de los baratos. Está muy bien, es un olor bien y también es un producto que volvería a comprar. Vale, ahora, hablando de Mercadona y de Lidl. Tengo aquí dos cosas, que estas no las he gastado todavía, estamos en ello. Pero supongo que en vuestras casas, igual que en la mía, estamos asediados de mosquitos, por lo menos aquí en Valencia hay un montón de mosquitos cuando salimos en la calle. Así que bueno, compramos no hace mucho este body spray de citronela del Lidl, ¿vale? Creo que no llega a 2 euros, vale 1 y algo. Y por aquí, aroma cítrico, fragancia fresca. Vale, nosotros lo compramos pensando que era que ahuyentaba a los mosquitos por el tema de la citronela y que estaba también puesto con el tema de todo lo que son mosquitos y todo esto. Bueno, esto no hace absolutamente nada. Nada más es que justo lo contrario, parece que te lo pongas y que atraigas más, porque nosotros lo gastamos mucho para sacar a los perros, porque nos metemos por parques y tal, que siempre hay mucho más mosquito de lo normal. Y ya os digo, nada, hemos gastado, mirad lo que hemos gastado en 2 o 3 puestas y nada, lo hemos descartado. Oler, huele muy bien, huele a limoncito, o sea, huele muy bien, pero para lo que es ahuyentar mosquito no funciona. Entonces, aquí tampoco se pone que sea para ahuyentar mosquito, pero para que no tengáis la misma confusión que tuvimos nosotros, os lo advierto, no vale para los mosquitos, o por lo menos para los de Valencia no valen. Así que nada, y bueno, y en busca de un buen ahuyentador para el tema de los mosquitos, porque este no salió rana, pues nada, pillamos este del Mercadona, este creo que son 2 y algo, y este súper bien, o sea, este sí que funciona. La verdad, aquí sí que pone que es repelente, en el otro no pone nada, pero claro, si lo ves con el tema de mosquitos y tal, pues te piensas que eso, que va a hacer algo. Y la citronela también ahuyenta al mosquito, pero bueno, en este caso no es así. Y bueno, este sí ya lo llevamos, vamos, bueno, que lo vamos a terminar dentro de nada. Así que digo, les voy a decir esto para que lo tengan en cuenta por si lo compran y no les pase lo mismo que a nosotros. Así que nada, este súper bien, este de Mercadona.
Luego, otros productos que estoy gastando, que también, este creo que me salió en la última caja de Blissin, el Kukusan, este, el Kukusan, Kukusan. este súper bien, lo estoy gastando todas las mañanas para salir de casa. Ya sabéis que es súper importante el factor, poner un buen protector de cara, este es factor 50, para salir de cara, para salir de casa, vayas a la playa, a la piscina o no vayas. O sea, durante todo el año es súper importante para evitar manchas, sobre todo. O sea, es que es importantísimo. Y este, la verdad es que lo estoy gastando súper bien, porque uno de mis requisitos importantes es que se absorba rápido y que no quede la cara pringosa, porque luego pues, te tienes que maquillar para salir de casa o lo que sea. Y este súper bien, lo estoy gastando todos los días y genial. Vale, más productos terminados. Aquí tengo esta BB Cream. Esta es la Super BB de Ruborian. Esta marca la he gastado un montón. De hecho, no hace mucho, cuando ya empezamos con los calores y tal, yo dije, ay, qué pena no tener más BB Creams porque tenía mi base de maquillaje, la que gasto siempre. Pero sí que es verdad que ahora en verano pues apetece un poquito más, algo más ligerito, ¿no? O así para más de diario. Y rebuscando por aquí por las cosas un día, buscando otra cosa, me apareció yo. No te creo, tengo una. Así que nada, la he gastado, no me ha durado ni un mes. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta con esta BB Cream es que hay que ponerse súper poquita cantidad, porque cunde bastante. O sea, es pequeñito el frasco, pero cunde un montón. Y por lo general, si no vas muy concienzudamente poniéndote lo que justo necesitas, siempre tiende que sobra. O sea, siempre acaba sobrándome por lo menos las manos, me tengo que ir a limpiar, porque ya os digo que cunde bastante. Siempre al final acabas tirando producto porque te sobra. Más cosas por aquí. A ver, no sé si escucharéis este. Está puesto el aire acondicionado aquí arriba, porque si no es imposible grabar sin chorretones de sudor, porque estamos pasando una ola de calor. Así que está puesto. No sé si se oirá luego en el vídeo o no, pero para que lo sepáis. Un perfume que estoy gastando que me está gustando un montón, de hecho. Pero tengo una semanita y mirar cómo lo llevo ya, o sea, ya prácticamente me lo he gastado. Es este que es Electro Touch de Tous. Es una muestra que me regalaron y bueno, la verdad es que sí que es, me gusta porque es un olor bastante potente, porque a mí soy de las que me gusta ponerme el perfume de la colonia y que se me note. Y yo olerme y oler. Porque hay muchas veces que te pasa que te echas colonia o lo que sea y luego al rato sales a la calle o a la hora de ponértelo y luego tú ya no te hueles y a mí me gusta olerme. Entonces sí que es verdad que este es bastante fuerte, o sea, es un olor intenso y me ha gustado bastante. Es una de las opciones que tengo ahí para cuando vaya terminando algunos perfumes que tengo por ahí, comprarme porque la verdad es que está súper bien. Este me ha gustado mucho. Luego, otro review de otra cosa que tengo por aquí que compré hace poco, que son los parches para los ojos de Revolution. A ver, yo ya sabía que por el precio que me costó 1 euro, no le vamos a pedir peras al olmo porque no. Pero bueno, sí que es verdad que me lo he puesto un par de veces y sí que te deja un esto agradable de lo que es la ojera. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en la nevera y yo creo que lo voy a aprovechar muchísimo mejor fresquito porque quieras que no, pues la ojera seguro te va a bajar con el frío y es una manera de aprovechar el producto y no desperdiciar lo que es el parche ni todo el gel que lleva y todo esto. Así que nada, bueno, ya os iré contando cómo me ha funcionado en nevera, fresquito, pero bueno, yo estoy segura de que va a ser muy guay. Así que nada, ya os iré contando. Más cosas por aquí. Vale, aquí tenemos un champú para el pelo. Vamos ahora con productos de pelo que tengo un montón también. Este es de Mercadona, el Repair and Nutrition. Bueno, para mí es un champú normal, no le he encontrado nada en especial. Entonces, pues bueno, ¿lo aconsejo? Pues sí, está bien, es un champú que calidad-precio, pues está bien. Así que nada, este se supone que es reparación, hidratación de cabello seco y dañado. A mí esto, o sea, yo necesito mascarilla, ya sabéis, necesito más hidratación que un simple champú, pero bueno, me ha gustado, está bastante bien. Vale, por aquí tengo dos geles de ducha más que se me habían pasado, que son estos dos de la marca Inuet. Estos son de cajita de Blissin. Me han gustado, sí, la verdad es que están bien. Lo que pasa es que, claro, pues con esto tampoco te da para mucho, para muchas duchas, pero bueno, los olores que tienen uno y otro están muy guay. Este era de rosa,
rosa jazmín, que es uno de los que me gusta bastante, y el de citronela, miel y limón también. O sea, que estos, pues sí, los recomendaría, están guays. El formato, pues un poco más grande. No sé si este será el tamaño viaje o algo así, supongo que habrá más grande, pero sí, están bastante guay estos dos. Luego, aquí tengo otro que este es el jabón de aceite de Babe, que este también la verdad es que me gustó bastante. Este, a ver, también es tamañito pequeñito, pero bueno, esto del dispensador así me gusta mucho porque este tipo de dispensadores en la ducha te facilitan todo bastante y para el pelo también me gusta mucho y porque no se te resbala el tapón, se te va por ahí, etc. etc. Este más está pensado también para lo que son más pieles atópicas y tal, entonces es bastante, bueno, es de aceite y la verdad es que está bien. Vale, vamos con champús del pelo. Bueno, ya os he dicho aquel de Mercadona, el que tenía por allí. Vale, este de Morning Street también me gustó muchísimo. Problema, por lo que os hablaba de los tapones. Que esto, o sea, como el envase es tan duro, para que esto termine de caer, tienes que estarte 2 horas ahí. O ponerlo boca abajo, luego se te queda boca arriba y ya, para salir. Es un poco engorroso el tema de poder sacar el producto. La marca me encanta porque esta marca tengo un montón, he probado un montón de cosas, pasta de dientes, un montón de cosas. Y está muy guay. Sobre todo que a mí me gusta mucho el formato de este así, o sea, lo que es el vibe de la marca, pero no lo veo cómodo este tipo de envase para el pelo. No lo veo cómodo, no me gusta. Me gusta más tipo push o push de este o push de así. No sé si me explico. Este no tiene nada por dentro. Así que nada, lo que es el champú, muy guay. Vale, aquí tenemos otro de Mercadona, que este es cabello fino, me da volumen. A mí yo no me notaba mucho volumen, la verdad. Pero bueno, estamos en las mismas. Esto es duro, esto por lo menos sí que tiene ahí un pequeño dosificador, pero lo hacen muy complicado para poder lavarte bien el pelo. O sea, tengo que decir eso, porque esto sí es duro, no puedes apretar, no puedes poder sacar, o sea, no puedes sacar. Todo el producto que te queda, a mí me pone muy nerviosa, no sé a vosotras, pero a mí la verdad se me pone de los nervios. Vale, otro super producto porque es que esto dura lo que no está escrito. Yo no me acuerdo ya ni cuándo lo compré. Yo creo que hice la mudanza a esta casa y ya vino conmigo porque, o sea, tener esto en casa, o sea, no os vais a quedar sin suavizante en la vida. Esta es una crema, un acondicionador para el pelo de la marca Anian. Mira el tamaño, o sea, es que es gigantesco. Y este es el que siempre está ahí, en la esquina de la ducha. Por si no tienes otro, pues está este de Anian. La verdad es que es bastante guay. No me acuerdo ya del precio, porque ya, o sea, es que ya os digo que no me acuerdo ya cuándo lo compré. Pero vamos, este es un must-have, lo que tienes que tener ahí siempre, pues si acaso. Este ya queratina y pantenol. Y bueno, te deja el pelo, pues eso. Es una crema suavizante. Te lo deja bastante bien. Y bueno, yo esta sí que lo recomiendo porque dura mucho y te salva de olvidos. Vale, vamos con otro champú. Este es de la marca El Vive. Este también me ha gustado bastante. Se supone que es protector del color. Yo al final ya lo del protector del color no. Yo lo que quiero es que me deje el pelo bien. Y al final el pelo teñido acaba, por lo menos el mío, siempre acaba perdiendo cuando me lo tinto. O sea que lo del protector de color, no sé yo. Pero bueno, lo que es el champú en sí, a mí sí que me ha gustado y sí que lo recomendaría. Y luego de la misma marca tenemos este acondicionador, que es el del Vive Total Repair 5. Este sí que me ha gustado, te deja el pelo súper bien. Y este sí que lo volveré a comprar porque por lo menos para mí es un 10. Vale, por aquí, de la misma marca también. Ya sabéis que voy cambiando, aunque tengo mi mascarilla ahí, que es la de Fructis, que es la que más me gusta siempre, intento comprar otras mascarillas también para daros luego también mi opinión al respecto. Esta me ha gustado, la Dream Blonde, pero lo del Dream Blonde yo no he notado nada. O sea, uno de los fallos de mi pelo es que es un pelo fino y casi siempre si no me lo cuido mucho y voy con cuidado, o sea, y me acaba rompiendo porque tengo fino. Y la mascarilla,
Me ha gustado, no está mal, pero tampoco he notado lo del 10% menos de rotura del cabello, ni todo esto de 3 centímetros más, ni nada de eso. Así que bueno, si queréis una mascarilla buena que tiene deje el pelo nutrido y hidratado, la recomiendo. Si lo que queréis es conservar el largo igual que no se te rompa el pelo, por lo menos a mí yo no lo he notado. Así que nada. Continuamos. A ver, porque tengo todo esto lleno de cosas. Ya sabéis que una de mis aguas micelares favoritas es la de Garnier, que esa también siempre está en casa. Pero bueno, también he querido probar otras para que pues daros mi opinión. Compré esta de Garnier Bio y esta la verdad es que ha pasado sin pena ni gloria. La he gastado, porque ya se la he gastado, pero para el tema del ojo sobre todo, me quedo con la otra. O sea, y eso que son de la misma marca y todo, pero me quedo con la otra. No me acuerdo tampoco lo que me costó ya, porque ya hace tiempo que la compré. Y esta es agua micelar, todo en uno, con flor de anciano. Ya os digo, yo me sigo quedando con la otra. Así que, bueno, ahora estoy probando otra y os contaré también. Pero estoy probando otra. Vale. Amor-odio. compramos esta pasta de dientes, que es la de Colgate Max White Optic Instant Repair and Protected Teeth. Bueno, esta pasta de dientes, muy bien lo que es en el diente, pero lo que es en el lavabo, o sea, te deja un pringue que yo no he visto cosa igual en mi vida. No la vamos a volver a comprar por el pringue que te deja, porque es que, o sea, lleva como unas partículas, ¿vale? Aquí lo podéis ver, azules, que bueno, eso te lo pones en los dientes mientras te estás lavando el diente, se va disolviendo y todo bien, que supongo que eso será lo que te hace el efecto óptico tal. Pero todo eso también se te queda en el lavabo. Entonces, te queda todo como con pigmentos azules, como si fuera azulete, esto de lavar la ropa. Bueno, un desastre. Así que no la voy a volver a comprar, por eso. Hay otras que son también blanqueadoras, que te hacen la misma función y no te pringan tanto el cuarto de baño como te pringa esta. Así que está fuera. Vale, más cositas por aquí. Bueno, por aquí me sale otra mascarilla del pelo, que esta es Hair Mask Madame La Presidente. Esta es una de Blissin, seguro que me salió en Blissin. La he gastado, pero lo mismo, también ha pasado sin pena ni gloria. Esto me dura para una lavada de pelo, porque teniendo el pelo largo como lo tengo yo, pues es eso, para probarla una vez. Así que con una vez yo tampoco puedo ver unos resultados maravillosos en el pelo. Así que bueno, no la volveré a comprar. Más cositas por aquí. Ah, bueno, sí. El body mist este de Ritual. O sea, de este tengo bastantes cosas de la misma, porque me lo han ido poniendo en cajitas de Blissin. Y este olor me gusta mucho. Esto es para el pelo y para el cuerpo, un body mist. Y este lo he llevado en el bolso un montón de tiempo, lo voy gastando. Y a mí estas cosas me gustan mucho. Soy muy de ir poniéndome perfume a lo largo del día. Y la verdad es que huele súper bien, me encanta este olor. Y es de la marca Rituals. Y el olor es Cherry Blossom. Esto sí, lo volveré a comprar. Tengo por aquí esta colonia del Mercadona, que bueno, pues es una colonia fresquita. Ahora estoy gastando la de Hello Kitty para sin más de diario y tal. Y bueno, esta la verdad es que huele también muy bien. A ver, huele muy bien. Esta es la del Mercadona, es la Vuela. No sé si me costó 3 o 4 euros o algo así. Siempre me gusta tener colonias de estas más fresquitas para así, para el día a día. Y luego pues tengo ya las otras que cuando me apetece pues me las pongo también. Pero bueno, una de estas básicas de fresquitas y tal, nunca fallan por aquí. Así que nada, esta, pues sí, la volvería a comprar. Me gustó bastante y está muy bien de precio. Otra por aquí. Esta, ya os comenté, la otra que me llegó, ya la tengo también casi gastada, ¿eh? Esta también me gustó mucho para llevarla en el bolso. Tiene un olor súper bueno. Es de las que me tocó en la caja de Blissin. Es de la marca Adopt y me encanta el envase, o sea, lo veo súper bonito. Me encanta el difusor y es súper práctico para el bolso. Y bueno, ya os
que esta, la verdad, de las dos que tengo, porque la tengo por ahí, esta es la que más me ha gustado. Quelquis Mots d'Amour, que está en francés, es marca francesa. Y de los dos olores me quedo con este, pero bueno, aquel también huele muy bien, el que estoy gastando ahora. Así que nada, esta me da pena hasta tirar el envase porque me encanta. Pero bueno, se vaya a la basura. Vale, máscara de pestañas. Hoy no tengo mucho de maquillaje ni cremas y tal, pero bueno, algo hay. Máscara de pestañas, esta me ha súper encantado. Me da mucha pena tirarla porque la verdad, y es que no quiero comprar, no quiero comprar, no quiero comprar porque tengo aquí, o sea, no os miento, no os miento, todas las máscaras de pestaña que tengo aquí empezadas y tengo sin empezar, porque esta la tengo sin empezar, que me tocó también en una caja de Blissin, y tengo todas estas, o sea, empezadas. Quiero gastar todas estas y cuando ya me queden dos, pues entonces ya comprar. Y cuando vaya a comprar, compraré esta. O sea, esta máscara de pestañas me ha encantado. O sea, es ahora mismo con esta de Tarte, son mis favoritas estas dos. Esta es la Surreal de Maybelline. Yo tengo mucha máscara de pestañas de Maybelline porque es, aparte de que es una marca que es bastante accesible, porque cuando, si no tienes que ir en concreto a nada, a más perfumería tipo Dunhill o Primor y tal, es la marca que está en el Consum, que está en todos los sitios y pues eso, acabas siempre picando porque lo tienes más accesible. Pero esta máscara de pestañas te deja la pestaña súper bonita, o sea, a mí, sabéis que me gusta que quede bastante grande y tal, y espesa, y esta me ha encantado. O sea, repetiré sin lugar a dudas. Tinta labios. Ya está, hiper mega gastadísimo de Primark, no me acordaba. Compré otro que yo creía que era el mismo color, no es el mismo color. O sea, el último que os enseñé, este que está aquí. ¿Lo veis? Este es un tonito más claro. Error, porque este que se me ha gastado me gusta más. Este queda demasiado blanquinoso. Y bueno, cuando vaya a comprar, porque estos, o sea, los mates estos a mí me encantan. De Primar, valen 2 y algo, están súper bien de precio y estos colores quedan súper bonitos. Así que nada, este seguro también que lo vuelvo a comprar. Esta marca estoy gastando bastante producto porque es una de las marcas que suelen ponerme en la caja de Blissin. Y la verdad es que, claro, es que este es el que tenía ahí que lo he gastado. Estaba yo. Este me lo he dejado aquí. Siempre antes de maquillarme me doy un poquito con esta. Ya la he gastado, ahora tendré que reponer con alguna otra que tenga por ahí. Pero la verdad es que sí que me ha gustado. Está bastante, bastante bien. Se absorbe rápida. Por eso es una de las que tenía aquí. Porque te la pones y enseguida se absorbe. Y eso me gusta. Y es muy buena marca. Esta crema hidratante me ha gustado mucho. Esta la volvería a comprar. Vale. Y por último, tengo esta crema de manos. Que esta también me ha gustado mucho. La he llevado en el bolso. Y huele súper bien. Y es de la marca Verdoux. Es que es tan francés y el francés a mí no me da bien. Verdoux Mil Flores, crema de manos. Es esta de aquí. Y bueno, esto huele súper bien. Te deja la mano muy bien. Se absorbe rápido también. Así que también esta la volvería a comprar. Así que creo que ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, productos terminados, algunas reviews que he considerado hacer para que sepáis algunas cosas, sobre todo lo de esto, que es importante ahora. Y nos vemos la semana que viene, a ver si ya me ha llegado el pedido de Temu, que no creo que tarde ya mucho en llegar. Y os enseño todas las cositas que he comprado, que están súper bien para casa y para nosotras y para todo. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.